wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand. Take my whole life too. Things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. Hoy es el día en que Fanny y Luis, formal y públicamente, harán sus promesas el uno al otro. El matrimonio es un camino, Fanny, no es un destino. El matrimonio es más que cualquier evento o promesa. Se trata de una serie de decisiones que se irán haciendo cada día de sus vidas. Mostrando cuidado, preocupación, respeto y sobre todo, amor. El matrimonio se renueva todos los días a través de las acciones que tomen como pareja y es una responsabilidad asumida en el espíritu de la fe, la esperanza y lo más importante para todos, en el espíritu del amor. Una vida en matrimonio. Tenemos una pequeña lectura que es de Corintios número 13. Me gustaría llamar a los testigos para que me ayuden a leerla, por favor. Muchas gracias. Como hemos podido escuchar, Fanny Luis, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y mientras ustedes basen su relación en el amor, en el compromiso, en el respeto, es una relación que perdura en el tiempo. Así que jamás dejen de amar, jamás dejen de soñar, porque el amor es todo. La palabra de Dios dice que es honroso y todo es matrimonio.
Tengo un pequeño poema, pero me gustaría que ustedes me ayuden a leerlo. Se llama Tú y Yo. Por favor, Luis. Fanny. Luis, tú vas a leer las dos primeras, luego Fanny tú así, y sucesivamente. Y la última la leen juntos. Si alguna vez me apoyo en tu hombro y suspiro, es porque ese momento es contigo. La vida nos llena de alegrías y una de ellas es que nos encontramos en esta vida. Contémonos nuestros sueños para cumplirlos durante este camino. El destino me susurró al oído que tome de tu mano y hoy míranos, aquí estamos. Hagamos un pacto con nuestras almas de testigos. Desde hoy y para siempre estaremos juntos, amor mío. En salud o enfermedad, en los buenos y en los malos tiempos. Prometo amarte, cuidarte y respetarte, serte fiel por todos los días de mi vida. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Es el momento. Ok. Luis, ¿escuchaste los votos de Fanny? Sí. Por favor. ¿Los tuyos? Yo, Luis, te recibo a ti, María, como legítima esposa y compañera perfecta, para que los dos seamos uno solo desde hoy en adelante, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, en los buenos y en los malos tiempos, prometo amarte, cuidarte y serte fiel por todos los días de mi vida. Chiquita. Gracias. Bien. Bien. Luis, Fanny, les voy a hacer unas preguntas. Por favor, voy a comenzar contigo, Luis. Y las respuestas, fuerte y mirándola a Fanny. ¿Ok? Luis, ¿tú recibes a Fanny como tu legítima esposa y la vas a amar siempre? Sí. Sí. Bien. Luis, tú tienes el firme propósito de amarla y prometes dedicar todos tus afectos conyugales solamente a ella, todo el tiempo que Dios te dé la vida para vivir como esposo y esposa. Sí, por supuesto. Escuchaste, Fanny. Ok. Bien, Fanny, ahora es tu turno. Por favor, tus respuestas mirándolo a Luis. Fanny, ¿tú recibes a Luis como tu legítimo esposo y lo vas a amar siempre? Sí, siempre. Fanny, ¿tú tienes el firme propósito de amarlo y prometes dedicar todos tus afectos conyugales solamente a él, todo el tiempo que Dios te dé la vida para vivir como esposa y esposo? Sí, chiquita. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer la parte de los anillos. ¿Quién tiene los anillos? Who has the rings? Okay. Por favor. Oh, congratulations. Muy bonitos los anillos. Los anillos en nuestra sociedad simbolizan el cambio de estar solteros a casados. Sin embargo, existe un simbolismo mayor que ese. Los anillos son forjados de manera circular porque no tienen inicio ni fin, al igual que su amor, el amor intacto que ustedes se tienen. Que estos anillos no solo les recuerden el día de hoy, sino también todas las decisiones que han venido tomando hasta hoy.
que han hecho que hoy día den este paso tan importante. Así que te voy a pedir, Luis, por favor, que tomes el anillo de Fanny. Y por favor, colócalo en ella como muestra de tu amor, respeto, compromiso y votos tomados el día de hoy. Muy bien, Fanny, tu turno. Ok, Fanny, por favor, coloca el anillo en Luis como muestra de tu amor, respeto y compromiso tomados el día de hoy. Ya está, casi, casi, falta un poquito. Ok, bien. Fanny, ¿lista para el siguiente paso en tu vida? Luis, ¿listo para el siguiente paso en tu vida? Muy bien. ¿Pueden tomarse las manos, por favor? Muy bien. Fanny y Luis, como ustedes han declarado que mutuamente se aman, se tienen fe el uno en el otro, han intercambiado anillos, han dicho los votos el uno para el otro para vivir en pareja, en matrimonio, y han intercambiado los anillos, yo como ministro que soy y por la autoridad que el Estado de California me confiere, los declaro desde hoy para siempre esposo y esposa. Puedes besar a tu esposa, Luis, puedes besar a tu esposa, Fanny. Me robaste
hasta el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Thank you.
tarde o temprano se van a casar, compadre. ¡Una! ¡Dos! ¡Y a las tres! ¡Ándale, mire! ¡Éntale! ¡Dale, hasta atrás! Respiración profunda le costó, dice, para que la tire tan rápido. Y dice, vámonos otra vez, compadre, a ver qué sale. Una, dos. No se pongan de acuerdo, compadre. Tú hasta atrás, hasta atrás. Una, dos. Y a las tres. ¡Míralos! ¡Una dianita, compadre! Y al caballero que se ganó la liga, felicidades, como no, vámonos. Yo tengo una silla que es de cuero y plata y marfil.
He conocido a Fanny por 8 años, pero puedo decir que ha sido mi mejor amiga por 7. Trabajábamos juntas en una fábrica. Para mí ella era la creída de la oficina, pero no era la creída, sino la envidia era de que el jefe la dejaba pintarse las uñas en horas de trabajo. Para pronto me di cuenta que Fanny es tan linda por fuera como por dentro. Es fuerte, luchona, buena hija, hermana y ahora esposa. Hemos reído juntas, pero hemos llorado más. No nos pasamos horas en el teléfono y hay veces duran semanas que no nos vemos. Pero ella sabe, yo también sé que contamos una con la otra. Así es que, si me llamas llorando, mira, ya tengo la paz en mi casa. No más dinero. Luis, ¿qué te puedo decir? Que no sé. Valórala, ámala. Salud, 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 Brian. Felicidades a los novios. Y ahora las palabras del novio. Es bueno para hablar ese muchacho. Buenas noches a todos. Un saludo, patrón. Un saludo para todos y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. ¿Qué más? Espero y se la estén pasando bien. Y gracias por acompañarnos. Otro, complácenlos, compadre, tú dale. Ya, nada más dijeron un beso, ¿no? Se crean, primo. Felicidades. Un aplauso para los novios, que se escuche. El aplauso de todos los invitados, los amigos. Y no amigos, hombre, todos estamos aquí para convivir, para hacer esta fiesta en grande. Así es que, ¿algo más que tengan que seguir? Queremos aprovechar este momento para agradecerles a todos por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de tomarse el tiempo en acompañarnos. Todos sabemos que es un día tan especial, un día tan planeado, tan deseado por tantos días, y finalmente estamos aquí. Nos las hemos pasado muy, muy bien, gracias a todos ustedes. Cada detalle, cada sonrisa, cada abrazo, cada fotografía, todo bien especial. Muchas gracias otra vez, espero y se la estén pasando bien. Les juro que ya pronto acabamos con todo esto y ya sigue el baile. Una vez más, gracias a todos, ¿ok? Estaban en el estrado cuando llegó el chapilote. Estaban en el estrado cuando llegó el chapilote. Y Diego les saca al faro. La banda se celebraba. Ahí está rumorosa. Y esto es muchacho al barrio, lo bonito lo mandó. Ya estaban en el estrado cuando llegó el chapilote. Ya estaban en el estrado cuando llegó el chapilote. Y Diego le saca al faro, la faro de lo robado. ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre. No creas que por un rato me traes enamorado.
¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti, ¿qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz, ¿qué me podría faltar? Si tú eres mi todo, y voy a confesarte que tú me traes bien loco.